Copa Libertadores Boca frente a Santos. Como hincha de Independiente y como amante del fútbol sudamericano, lo voy a estar reaccionando. Más allá de que mi club, sí, mi club no está jugando, no hace poco, hace muchísimo tiempo que no la viene jugando, porque tenemos... pasaron cosas. Eso no quiere decir que no pueda disfrutar de una noche Copa Libertadores, más teniendo el dato o el detalle de que uno de estos equipos puede llegar a la final y uno de estos equipos, en el caso de ganarla, puede terminar con la hegemonía o el récord de Independiente como máximo ganador de la Copa Libertadores. Ustedes me van a decir, eso sucedió hace mucho tiempo, ustedes me van a decir, tienen tierra, están oxidadas, y probablemente muchas de esas cosas que me digan tengan razón, pero lo que importa es que Independiente es el máximo ganador de la Copa Libertadores, y como hincha de Independiente, a ustedes también les pasaría, no tengo muchas ganas de que Boca sea el campeón, pero... sí tenía ganas de que la final sea Boca-River. Yo, sinceramente, siento que si Boca clava un gol, carrea bastante la serie. Habrá que ver. Bueno, ¿no fue falta eso? Se viene Santos en el comienzo. Atención, que le pasa para... aquí está Mariño. ¡Oh, palo! Se salva Campuzano. ¡Pituca! Señoras y señores... durmió Fabra y zapó Boca. Le va a pegar al arco, confirmado. Esa carrera no es de centro. Esa carrera no es del centro. Allí va Mariño, el desvío. Acá son picantes los brasileños. En este mano a mano. Viene ahí Cerro Jara, ¿no? Jara. Sigue Cayo, este Pituca y es zurdo. Pituca colocar. Le pega, el BR le pega. Le suele pegar de afuera del área, ¿eh? Un poquito más insistente Santos. Tuvo una jugada en el palo, ahí comenzamos, pero Boca tiene que seguir con su objetivo de clavar una pepa. De contra, de córner, de penal, como sea. Un gol como sea para mí, encamina. Mariño de primera va para Pituca, Pituca para Soteldo. Mano a mano, atención, Soteldo a colocar. Mano. Y entonces tiró, Pituca gol. ¡Gol! Fue gol. Qué orto que tuvo, Qué orto que tuvo Santos. Yo creo que es. Ahí. En la mano de Lisandro. Mirá el orto que tiene. Estos goles te pasan. Estos goles te pasan en FIFA y te querés pegar un tiro en los huevos. Un gol sigue siendo lo que ustedes tienen que buscar. A ver si lo consiguen. Boca se tiene que centrar en un golcito, hermano. Un golcito Boca se tiene que centrar. Tampoco es como que lo quiero, no te voy a mentir. O sea, no, tampoco. A ver, estoy hablando quitándome los colores, ¿sí? Del Rey de Copa, de lado. Y diciéndote la posta, Boca con un gol encamina todo. Pero está jugando flojo. El técnico de Santos, te pregunto la posta, séme sincero o no. El técnico de Santos no tiene pinta de una tía porota. Mira, mira, mira lo que es. Collar aro y que te entre con unas tortas fritas. Es una tía porota, boludo. ¿Vale, enano? Entrada, señoras y señores, qué balón sacó. La pelota la está buscando Luan Pérez. Lo que le pega. Lo que le pega a Rulo. La barrera que se descompone mínimamente. Fue más fuerte que al ángulo. A ver, a ver, a ver. Segundo tiempo. Un gol te lleva a la final. Un gol te permite luchar por la séptima. Un gol complica a Santos. Porque lo obliga a meter otro gol. La actitud de Boca a los primeros 45 minutos fue pura impotencia. ¿Sí? Y estoy convencido que cualquier hincha de Boca del otro lado, al término del primer tiempo, quedó un poquitito caliente por el rendimiento. Le va a pasar Jonathan, atención, la tiene Soteldo. Golazo. 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 Le pateó el primer palo. Qué pedazo de gol clavó el enano, boludo. Pedazo de gol. Jonathan le ganó. Pedazo de gol, boludo. Pedazo de gol. Pedazo de gol. Ahora necesita dos goles, Boca. Boca necesita dos goles. Boca ahora necesita dos goles. Hasta las pelotas estás, Dos goles a este Boca. Yo no me lo imagino a este Boca metiendo dos goles, te soy sincero. Con esta actitud que tuvo en el primer tiempo, en la semifinal de ida, y en estos primeros 45 minutos, Boca no le mete dos goles a nadie. A nadie, literal. Si juega con la actitud como que jugó contra Racing, que son muchos estos 11, puede ser, pero es inexplicable cómo está jugando Boca. Y Santos sigue, Uy, la que tiró ahí Mariño, por favor. No. Golazo. 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 Pedazo de gol de Babi Fútbol. Pero el partido este está sentenciado, amigos.
Santos 3-0 y va a seguir buscando el cuarto, estoy segurísimo. Levanta Verísimo, empujan otra vez. Y sí, por reiteración, a Roca. Expulsado Fabra. ¿Lo pisó? Se queda con 10 Boca Juniors. No, bueno. Si le pisó la espalda, lo tenés que vender ya. Por cabeza de verga. No. Mirá el pisotón que le mete, boludo. Mirá la cara de loco que tenía. Yo, hincha de Boca, este hijo de puta no lo quiero más en mi equipo. Así nomás te lo digo. 3-0, te borrás de la cancha, te cagás en tus compañeros. Un sinvergüenza. Amo el fútbol. Y me da lástima que un jugador como ustedes se retire. Uno imagina que va a ser su última Copa Libertadores. Lo ha dicho él, creo, lo ha insinuado. Con este resultado, con esta actitud de sus compañeros. Qué partido jugó este loco Mariño, Qué partido jugó este loco Mariño. Atención acá, Johnson contra izquierdos. Allí va a sacar la pelota. No me la conté que viene el cuarto. Le rompe el arco. Lo que erró Mariño. Me imagino a los hinchas de Boca acostumbrados, ¿sí? Acostumbrados a no negociar nunca la actitud, ir con huevo. ¿Cómo se caracteriza la 12? Mejor dicho, la 12 es una verga. Los hinchas de Boca, ¿sí? ¿Cómo se caracterizan los hinchas de Boca? De ir al huevo, de siempre alentar, estar siempre, de actitud, de esto y del otro. Este equipo, sinceramente, les debe dar muchísima bronca a ustedes. Muchísima bronca. Hace mucho tiempo que Boca juega para el cachetazo. No es casual este resultado. No es casual. Por eso me imagino que deben estar prendidos fuegos. A ver acá si puedes contar. A ver, tiempo hay. Lo que no hay es, uno no ve, parece más. Si se jugaran 3 partidos con esta actitud Boca, eso es lo que transmite. Como que no le mete un gol, ni si faltaran 150 minutos, ¿entiendes? Pero, a ver, si mete un gol, encuentra otro y demás. La encontró el arquero. La encontró literal el arquero. Boca es un desastre. Pero no tiene suerte. La bocha que sacó. A puro reflejo este arquero, por favor. Vinicio Valeiro. Ya con este nombre el chabón, el día que lo ponga a la venta, 20 palos verdes. Mínimo. Es increíble como los brasileños valen siempre más que los argentinos. No lo voy a entender nunca, hermano. Tiro de esquina del zurdo cerrado. Andrada. La que le falta a Mariño. Pidió la pelota, se terminó. Realmente no hubo discusión alguna en esta, al menos partido de vuelta. Lamento principalmente, como lo dije, por Tevez, su última Copa Libertadores, amante del fútbol. Obviamente soy hincha independiente. No me gusta conformarme con no nos alcanzaron en la séptima porque sería caer bajo, pero es el único consuelo que tengo como hincha independiente en este momento patético del equipo. Y otra cosa que es obvio decir, no tengo dudas, que todos los hinchas de Boca están prendidos fuegos con el resultado. No solamente con el resultado, porque el resultado muchas veces queda al lado. Con la actitud, con el juego, con la incapacidad que tuvo Boca a lo largo de muchos partidos de esta Copa de afrontar partidos y sacar adelante llaves. Llegó a la semifinal, no jugando muy bien, pero llegó a la semifinal. Y el sueño de la séptima se vuelve a postergar otro año más. Yo sinceramente pensé que metían un gol y lo complicaban. Pero la verdad que no estuvieron a la altura. Les mando un abrazo. Cosas del fútbol. Pasan las calenturas. Y nada. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sebastián, para el que no me conozca. Like, suscripciones son completamente gratuitas. Los invito a todos. Y nos vemos en otro vlog.